los dos. ¡Pato! Bueno, pero no, no, o sea, no la podemos mandar a ella, no sé, pero ponga. Thank you.
Yeah.
se vive. Hay que ver si tiene un no, si larga bien, se me pone segundo. Se me puede que largue nomás, pero no. Thank you.
Y es contribuido para el espectáculo. Yo en primer lugar quiero que todos nosotros le brindemos un aplauso a la comisión que es la que ha organizado esta competencia. Ellos son nuevos, pero han demostrado que saben trabajar y aceptan todas las sugerencias. Por eso es el éxito del espectáculo que ustedes han brindado. Este trofeo es un recordatorio que ha sido donado para uno que fue chico también como ustedes y empezó en el karting. Corrió muchos años y ahora está en la parte, digamos, de colaborador y de dirigente. Parece que va a preparar un sobrino que va a ser el pollo de él, que lo va a acompañar a ustedes. Por eso, este trofeo en homenaje a Tato Alberto va a ser entregado
a un crédito local, a Petete Almada. A ver, Alberto, si se acerca para entregarlo. Y este es el futuro compañero de ustedes. El año que viene lo van a tener que esperar. Con un fuerte aplauso, entonces. Bueno, a ver. Esteban Coche. Fuerte el aplauso. A ver, la mamá, el papá. Ah, ya viene. Fuerte el aplauso para Esteban. Bueno, ahora empezamos con los más chiquititos. Lo despedimos hasta el 7 de junio. Su nombre, Hipólito Rullier. Fuerte el aplauso para Hipólito. Segundo puesto, máquina número 7. Este es local y se llama Esteban Koch. Fuerte el aplauso para Esteban. Y el ganador de Urdinar Rain, máquina 12. Su nombre, Sebastián Praderio. Fuerte el aplauso para todos los chicos. Arriba los trofeos. A todos los esperamos el 7 de junio en Rosario del Tala. Primer carrera y lleva trofeo, va bien. Segundo puesto, también demasiado. Darío Koch, máquina 18. Y ganador, máquina 17 de Villa San Marcial, Fabio Jor. Fuertes aplausos. Bueno, lo despedimos con un aplauso y lo esperamos el 7 de junio en Rosario del Tala.